Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar y compartir con ustedes. Yo soy Luis Enrique Falú, recuerda. Que nos puedes seguir a través de las redes sociales en Facebook, entra al Pique de Falú. Dependiendo de la configuración que tengas, le das like o me gusta. Eh, ahí tendrás información, noticias, orientación, vídeos de lo que ocurre aquí en el programa, en, en las pausas, que a veces es sumamente interesante, señoras y señores, y otros vídeos de otro tipo de información. También te puedes comunicar con nosotros a través del Twitter, a través de LuisEnriqueFalú. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. De inmediato, la bienvenida a nuestro primer invitado, el representante Luis Tato León Rodríguez. Representante, saludos, bienvenido al programa. Saludos a ti, salud a los amigos televidentes. Eh, siempre para mí es un placer estar aquí en este canal. Y es la primera vez que estoy aquí en tu programa, en el, en el pique de Falu, que sé que mucha gente allá en el área sur de Puerto Rico lo ve. Así que lo, lo, lo tendrá que traer más, más a menudo, sí, porque cogí el pique rápido, fíjese que cogí el pique rápido, como diciéndome, la primera vez que me invita. Pero ese pique estuvo sabroso y claro, lo, lo, lo vamos a invitar más a menudo al programa. Representante, eh, usted ahora mismo tiene una preocupación, que yo creo que es la preocupación que tiene la mayoría de los puertorriqueños relacionado al tema de, de la educación. Todos sabemos que un pueblo educado, ¿verdad? Un pueblo eh, adelantado, triste y lamentablemente en Puerto Rico, hemos regresado a vivir eh, la época donde el curso escolar comienza de manera atropellada, comienza de manera errática. Y usted, pues, ha radicado un, un proyecto de ley en la legislatura como, como legislador que busca que el secretario del departamento de educación tenga que rendirle eh, cuentas, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa antes del inicio de un curso escolar. Me gustaría que usted, usted me hable de, de ese proyecto, eh, por qué lo, 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 lo radica, eh, hacia dónde va dirigido, si, si hay consecuencias, ¿verdad? En el mismo, me gustaría que usted comparta esa información con nuestro público. Claro que sí. Falú, este es el proyecto de la Cámara. 707, el cual radicamos a principios del año pasado, porque ya nosotros en aquel momento sabíamos lo que iba a suceder con este comienzo del año escolar, eh, ya sabíamos cómo se venían manejando eh, todas estas cosas que tenían que ver con el programa de educación especial, y por eso radicamos este proyecto que simplemente lo que hacía era obligar al Departamento de Educación y a su secretario a rendirle cuentas, Falú, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en las dos primeras semanas del mes de mayo, para que nosotros supiéramos en qué condiciones estaba la planta física y cuán preparado estaba el Departamento de Educación para recibir a esos nuevos educandos que comenzaban en agosto. Eh, como bien tú sabes, estamos en minoría en la Cámara de Representantes. Y para mi sorpresa, eh, luego de todo este revuelo eh, que aconteció con el programa de educación especial, que culminó con la salida de la directora de este programa, eh, la señora Doris Zapata, eh, recibe una llamada diciendo que habían desenterrado este proyecto y que, para mi sorpresa, había venido con un eh, informe positivo por parte del Departamento de Educación y de la Asociación de Maestros diciendo que mi idea era buena, que debía de implantarse y que el Departamento de Educación tenía que rendirle cuentas tanto a Cámara como Senado de cómo iba a comenzar ese año escolar. Pero fíjate, Falu, esto yo lo radiqué en enero del 2013 y si se hubiese aprobado el año pasado, tal vez no hubiésemos tenido que pasar todos estos tipos de sinsabores que hemos pasado con este comienzo del año escolar, que incluso ha obligado a algunos padres a tener que demandar en los foros federales pidiendo que este departamento cumpla con su deber ministerial. Y te digo una cosa, Falú, ya a un mes de comenzado el año escolar hay muchas escuelas que no tienen maestro. Hay muchas escuelas que todavía eh, esos eh, personas, esos maestros de difícil reclutamiento, como los de inglés y los de matemáticas, uh -huh. no, no están. Y tú pasas por allí y los niños uh -huh. están corriendo por allí y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Que los niños no están en su aula de clase. Lo que sucede es que todavía OGP no ha dado el visto bueno porque el Departamento de Educación tiene que esperar para que le den luz verde para entonces reclutar. Mire, pero, si eso vieran el 23 de agosto, legislador, disculpe que lo interrumpa, pero es que todavía yo no entiendo cómo es que para nombrar un maestro en un aula de clases el secretario de educación necesita el aval de la oficina de gerencia y presupuesto. La oficina de gerencia y presupuesto, el tema de la educación no lo ve como algo fundamental, sino lo están viendo como un número de contabilidad. ¿Cuánto me cuesta a mí yo tener que nombrar a este maestro, verdad? ¿De dónde desembolso los lo fondos? Pero es que en, en el salón de clases la necesidad no es cuánto me cuesta el maestro, es cuán necesario es para que el estudiante no se estanque en su educación. Mira, Falo, eso que tú dices, yo creo que lo que demuestra es lo desconectado que este gobierno está con el pueblo, porque si ya se aprobó un presupuesto en el mes de junio del Departamento de Educación, donde alegadamente la Oficina de Gerencia y Presupuestos depuso y llevó toda una serie de pruebas documentales diciendo esto es lo que hace falta, esto es lo que necesitamos que ustedes aprueben como Asamblea Legislativa, ¿cómo me van a decir a mí que para contratar un maestro de inglés o un maestro de matemáticas, primeramente tiene que hacerse la requisición a nivel de región educativa, luego eso pasa a nivel del departamento de educación, allí pasa por mil oficinas, luego se remite a la oficina de gerencia y presupuesto, allí está varias semanas y entonces después pues, luego eso regresa para atrás a nivel central donde está otra semana hasta que llega a la región y entonces la región comienza el proceso de reclutamiento. O sea, algo completamente disparatado que nuevamente reitero demuestra lo desconectado y lo ineficiente de este gobierno del Partido Popular. Ahora mismo, mire, por ejemplo, plantean de que, pues hay maestros que se retiran, pero es que ya uno puede tener eh, un, un dato. Eh, claro, de cuántos maestros se van a retirar y tener plan B para, para llenar esas plazas, ¿verdad? No es que el maestro decide un lunes decir, ok, me retiro hoy y el, y el martes no está en el salón de clase. Ese proceso para eh, acogerse al retiro toma tiempo, Aquí hay que llenar los documentos, unos papeles, ¿verdad? Eh, se toma la, la determinación, se presenta la renuncia, o sea, eso no es de, 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 de la noche a la mañana, número uno. Número dos, vamos, va, mejor contestemos el número uno y después vamos al número dos, dele. Ese maestro eh, que se retira, no se retira de, de, de la noche a la mañana. Mira, Falo, todos esos datos los tiene ya la oficina de personal. La oficina de personal tiene que prepararse, como yo digo en mi proyecto uh -huh. de ley, ya desde mucho, desde meses antes. Y ya tiene que tener un número que le diga exactamente, se te jubilan tantos maestros de, de X materia, X grados. Pues entonces tienes que reclutar nuevos maestros. Eso viene acompañado de otro problema, Falú, y es que todos los años estos maestros están bajo contrato, es lo que llaman empleados transitorios. Yo creo que si se le da la permanencia a estos maestros, si se hace el estudio, pues acabamos de una vez y por todas. Eh, de todo eso que está sucediendo en el comienzo de regreso a la escuela, de que hay que reclutar nuevos maestros, que tienes que traer X documento, que hay que estar pidiendo permiso a la oficina de gerencia y presupuesto, vamos a darle la permanencia a esos maestros y terminamos con esto de una vez y por todas. Ahí hay un planteamiento, ¿verdad?, que usted hace que, que se debería tomar en, en seria consideración. El número dos, por ejemplo, los T1, que es en el caso de... ...el Departamento de Educación Especial. El T1 debe ser un funcionario que si comenzó eh, con el niño, ¿verdad? En etapa primaria, pues de la misma forma que el niño va pasando de grado, ese T1... Siga con el niño hasta que logre su, su, su cuarto año, porque se crea una empatía, se crea una confianza entre el niño y ese especialista, se crean lazos, ¿verdad?, que los, lo ayuda al niño a echar hacia adelante. Pero entonces si vamos a esperar año tras año o semestre tras semestre para si le asignamos el T1, en muchas ocasiones es el mismo T1, por lo que le estoy planteando, ¿verdad? Aunque en otras ocasiones a veces vienen y le buscan otro y entonces ahí le crean un dolor de cabeza porque el, el niño tiene que empezar otra vez desde cero. Podemos adelantar el problema. Mira, básicamente el problema de los T1, que son los trabajadores 1, esa es la persona que se le asigna a cada niño de educación especial eh, con necesidades especiales, por ejemplo, un niño que tenga problemas para caminar, un niño que tenga problemas para escribir, se le asigna a esta persona y esta persona es la que va a escribir por ese niño, esta persona es la que va a llevar a ese niño al baño. Y se crean con el paso de los meses eh, un bonding, una empatía. Eh, y después que se ha desarrollado esa confianza entre ese T1 y ese niño, después cuando termina el año escolar, entonces le asignan otro T1 eh, diferente. Eh, yo creo que si estos T1 se le diera la permanencia, acabaríamos con este proceso. Pero los T1 están trabajando, Falú, en este momento cojo como diríamos, porque eso iba de la mano de otra plaza que se eliminó, que se llamaban los facilitadores de educación uh -huh. especial. Los facilitadores de educación especial, que en la pasada administración habíamos nombrado unos 1.500, fueron despedidos, entiendo yo, por razones puramente políticas, porque entendía esta administración que no compartían eh, los ideales eh, del Partido Popular. Y simplemente fue eliminada esta posición. El facilitador de educación especial era el que preparaba lo que se conoce como el PEI, el plan de educación individualizada para cada uno de esos estudiantes de educación especial. El facilitador de educación especial era el que facilitaba las citas entre los proveedores de servicios que tiene el Departamento de Educación, como por ejemplo, eh, los audiólogos, por ejemplo, los que dan las terapias del habla, y coordinaba la terapia más la transportación con ese estudiante. Eh, estas plazas fueron eliminadas completamente, ahora la pregunta que tenemos que hacer no es ¿y quién prepara ahora ese plan de educación especial individualizada? Eso quedó en el limbo. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a regresar en breve hablando con el representante Luis Tato León Rodríguez. Vamos a hablar de Ponce también, sí, vamos a hablar de Ponce de la ciudad señorial. Ya mismo está con nosotros también nuestro analista de noticias licenciado Jerón Garfer que está con nosotros por acá. Licenciado, saludos, bienvenido. Buenas noches, Luis Enrique Falú, el representante de Tato León y el licenciado Olivier, y, eh, muy buenas noches y al pueblo de Puerto Rico. Licenciado Eddie Olivera, saludos, bienvenido. Gracias, saludos, Falú, y un abrazo a los compañeros. Más adelante vamos a estar hablando sobre el tema de la explotación financiera, va a estar sumamente interesante. Regresamos en breve.